acá tenemos concentrado aproximadamente 400 niños y jóvenes que asisten diariamente y los fines de semana a realizar diferentes actividades. Como yo le mostraba, tenemos un programa de actividades amplio en donde los chicos vienen a realizar deportes principalmente y otras actividades desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Nosotros aquí tenemos la cocina, tenemos hornos, tenemos todo lo necesario que lo pusimos a disposición de las autoridades, tanto de educación, del Ministerio de Educación, como de la municipalidad, para que se lo utilice en las diferentes actividades que se puedan dictar, clases, por ejemplo. En este barrio lo que últimamente ha reclamado insistentemente por el problema de la presión de agua, por ejemplo acá, la presión de agua es constante, principalmente en las horas pico, que a veces son las horas del mediodía, en que los chicos van a la escuela, que se necesitan alistarse para el trabajo, hay poca presión de agua. ¿Por qué? Porque usted habrá visto o recorrido por la orilla, se ha hecho un asentamiento acá cerca, entre el barrio Sarmiento y San Nicolás, un asentamiento donde yo creo que hay como 900 lotes que se han entregado ahí, y todo eso, más otros barrios que se han arrimado por acá, todo está provocando que el único tanque de agua que tenemos acá absorba o atienda a esa comunidad. Unos 5 años que ya venimos con este problema del agua. ¿Por qué? Porque tenemos un solo tanque y este tanque abastece la zona esta nueva. Que vienen, por ejemplo, a realizar las inspecciones, algunos ajustes, a veces, bueno, realizan los pozos que ellos hacen y a veces que quedan. Acá nomás frente al centro vecinal tenemos 2 pozos que después ustedes los pueden ver. ¿Por qué? Porque, bueno, quedan inconclusos los trabajos. Y lógicamente también las calles estas que todavía faltan a faltar, que también queremos ya ahondar un poco más en la gestión, porque ya se viene el tiempo de la lluvia posteriormente y vamos a tener problemas.